En el episodio anterior, Gerardo recibió una mala noticia de parte de los Transformadores que lo dejó impresionado. ¿Vemos cómo reaccionó Gerardo? Pues preparen sus motores que aquí comienza Transforma tu Caña. Como recordarán, en el episodio anterior, Brian Balcázar, transformador de Sony, le dio la mala noticia a Gerardo que le habían robado su auto del taller. Y he aquí a Juan Salazar, nuestro cómplice, que hará de detective haciéndose cargo de las investigaciones para encontrar el Toyota Celica o para despistar a Gerardo. ¿Aló, Gerardo? ¿Gerardo Chomba? Hola, ¿qué tal? Soy Juan Salazar. Y he sido contactado por el equipo de Transforma tu Caña para encargarme de todas las investigaciones para encontrar tu Toyota Celica. En verdad lamento mucho lo sucedido y créeme que todo el equipo se encuentra igual. Mira, tengo más de 10 años de experiencia en este tipo de casos y te aseguro que vamos a encontrar tu auto. Lo que no sabe Gerardo es que lo único en lo que tiene experiencia este detective es en la actuación y que es uno de nuestros cómplices que nos ayudará a hacerle una broma. Sí, la verdad es que espero. Yo amo mi carro. Tú no sabes lo que esto significa para mí. Claro que me lo han robado, no me dejan ni dormir. La verdad, yo espero que en estos 10 años de experiencia llevan de algo y recuperen mi auto. Mientras tanto, en el taller de Transforma tu Caña, la transformación ya ha comenzado. Y Diego Luna, transformador de CPP Airtane, y su equipo son los primeros en entrar en acción. ¿Qué tal, amigos de Transforma tu Caña? Como pueden ver, estamos en las instalaciones del taller CPP Airtane, donde estamos haciendo todo el trabajo de pintado automotriz de nuestro querido ganador Gerardo. Como pueden ver, el carro está completamente desarmado. Hemos quitado toda la pintura vieja. Ha sido un trabajo muy arduo quitar toda esta pintura, todo el óxido. Hemos encontrado paños muy oxidados. Hemos tenido que cortar la lata. Hemos tenido que soldar. Para las partes que están oxidadas vamos a utilizar una base fosfatizante Airtane, la cual va a dejar en perfecto estado estas partes que están oxidadas. Luego seguiremos con una base primer para luego colocar la pintura bicapa con nuestras perlas destellantes con el color que elija Gerardo. Yo creo que va a ser un color muy llamativo y que le va a quedar en perfecta condición al auto. Luego procederemos a colocar nuestro barniz de altos sólidos para que el auto brille y quede muy bien. Al parecer el auto de Gerardo tenía más problemas de los que habíamos pensado. Pero, ¿cómo es que un auto así terminó en las manos de Gerardo? Bueno, Jorge, aprovechando tu complicidad y que el equipo de Transforma tu Caña ya se encuentra trabajando en el Toyota Celica de tu hijo, vamos a investigar un poco más sobre su vida y sobre sus gustos. Cuéntanos, ¿cómo así adquirió el automóvil y qué es el primero que él tiene? Efectivamente, es su primer carro y le tiene mucho apego a él. El carro es más por una necesidad, para que él se pueda movilizar. Todo lo hacía en silla de ruedas después de su tragedia que tuvo, su drama. Le gusta el jugar tenis en silla de ruedas, que lo usa como terapia, pero para movilizarse necesitaba un carro. Entonces busqué un carro adecuado para él y tuve la suerte de encontrar este Toyota Celica, que es una línea que me gusta bastante. Y tuve la suerte también de conseguirlo a buen precio. Me costó $700, lógicamente hubo que hacerle unos pequeños arreglos, pero el carro quedó operativo para él. Comenzó a manejar con un palo de escoba para los pedales, pero por la necesidad y la urgencia de sacar una licencia había que adaptarlo, y adaptarlo a su manera. Pues. Le adapté una palanca al costado de la palanca de cambios, y con esa acelera y frena a la vez, y pudo ir a dar su examen al túnel. Tengo el orgullo de decir que en su primer intento aprobó y le dieron su licencia. Hola amigos de Transforma tu Caña, ¿cómo están? Soy Alonso Arboleda de Full Cueros. Bueno, ya arrancamos con la transformación. Estamos, bueno, ahora retirando los asientos. Como podemos ver, los asientos están bastante maltratados. Hay que hacer un cambio total de espumas, hay que reestructurar todo, cambiar un poco la estructura. Bueno, ahora me los voy a llevar para nuestro taller, ahí junto con los diseñadores. Vamos a ver qué materiales, cuál va a ser el nuevo look que va a tener el carro para Gerardo.
lo que se va a hacer es desenfundar, ver la estructura, cómo va, hacer el recondicionamiento del espumado, hacer el tapizado en cuero y pintado de la estructura en el color adecuado, que es el negro, y arreglo de los plásticos. Por ejemplo, acá tenemos el espaldar del copiloto, miren cómo está la espuma. Acá hay que recondicionar, cambiarle parte de la espuma, porque está todo roto. Se va a hacer un relleno con espuma de primera. Y acá tenemos también que hacer un recondicionamiento, arreglo de la estructura metálica, de los resortes, hacer un refuerzo y quitar todo esto. Esto ha sido hecho por tapicerías anteriores, que le ponen basura, ¿no? Prácticamente, como pueden apreciar. Nosotros vamos a ponerle los materiales adecuados que debe llevar los asientos, ¿no? El asiento posterior, de igual manera, lo vamos a transformar. Acá se ve bien, pero una vez que nosotros saquemos, vamos a encontrar lo mismo que encontramos en el otro lado, ¿no? O sea, tenemos que hacer todo un trabajo de transformación para que el asiento quede adecuadamente confortable. Mientras nuestros transformadores están trabajando en este emocionante proyecto, nuestro cómplice recibe una llamada de Gerardo. Al parecer, el no recibir noticias de nuestro detective lo tiene un poco ansioso. Veamos qué es lo que pasa. Sí, Gerardo, ¿cómo estás? Justo estaba a punto de llamarte. Resulta que el caso está un poquito más complicado de lo que pensé, ¿eh? Al parecer se ha hecho una denuncia de un robo y tu auto está implicado en la fuga de unos criminales. Como comprenderás, esto pone en una delicada situación para todo el equipo de Transforma Tucaña y así como para nuestros oficiadores, pues. Por tal motivo vamos a tener que darle de baja al programa y cerrar la web hasta que se solucione todos estos problemas, güey. Como les dijimos, Juan Salazar tiene experiencia en la actuación. Okay. Al parecer nuestra víctima, digo ganador, Gerardo Chomba, no le está pasando nada bien gracias a nuestra pequeña ocurrencia. Si supieras, Gerardo, que todo es una broma y que tenemos a tu papá y a tu hermana ayudándonos. Hijo, perdóname por haberme prestado esta broma, pero Transforma Tucaña fue los detalles que nos hicieron pasar y que tú lamentablemente has tenido que sufrir. Pero todo sea porque el Toyota Celica sale perfecto y tú vas a sentirte emocionado y contento por tu lindo carro. Bueno, Gerardo, perdóname. Tú sabes que entre nosotros a veces no hay secretos, pero este secreto vale la pena y yo sé que te vas a poner súper feliz a ver tu carro transformado, ¿no? Y ya te vas a olvidar de todo ya. Ha sido un buen avance para el equipo de transformadores, pero uno no tan bueno para nuestro detective. Y ciertamente nada bueno para Gerardo. No se pierdan el próximo episodio, donde veremos más avances de la transformación de este Toyota Celica del 80. ¡Hasta la próxima!